Lo primero es esto de aquí. Es un vestido súper, súper bonito. Tiene los tirantes así como con volantitos. Es de cuello de pico y tiene aquí como unas tiras para ajustártelo y hacértelo pues más escotado o menos escotado. Tiene la cintura ajustada y tiene la falda en forma de A. Yo me lo pedí en la talla S y me va bien. A ver, me va un poquito largo, pero porque a mí me gusta que me quede un poco más corto. Pero es muy bonito, la tela es súper súper buena, no se transparenta nada. Tiene un forro por debajo para que no se transparente nada. Y es muy 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 bonito, el estampado es así de florecitas. Es negro con flores blancas, o sea, colores básicos. Después, siguiendo con la temática de las flores en blanco y negro, me pedí este, que es un vestido largo, también es súper súper bonito. Tiene los tirantes así un poco más gorditos y es todo abotonado hasta abajo con unos botones así como metálicos. También me lo pedí en la S y también me va bien. Es anchito y tiene aquí los bolsillos. Es el típico que te da pereza pues ir apretado o lo que sea, y este pues es así muy fluido. Para ir a la playa también pues te lo puedes poner, o para salir si hace un poco más de fresquito, porque como es largo pues abriga un poco más. La tela también es bastante gordita y no se transparenta nada de nada. Y lo que mola de los botones es que también te lo puedes poner más escotado o menos, y creo que queda precioso. Después me cogí esta camiseta de aquí. Es una camiseta de estas que son transparentosas para ponerte con un bikini bonito debajo o con un sujetador chulo. Es muy guay, tuve una hace tiempo pero no sé ni dónde está, la perdí, así que me he cogido otra. También me la cogí en la talla S y se ve de muy buena calidad. A mí me gusta que quede estrecho, pero podéis cogeros tipo la XL y que os quede así un poco más anchito y que se vea el bikini estrecho debajo, no sé. No sé, creo que se puede jugar mucho con estas prendas. También os podéis poner un vestido de tirantes y abajo esto para que se vea las mangas así, no sé. Creo que le puede quedar muy chulo. Además, es eso, se ve la piel a través, queda muy 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 bonito. Después me pedí este vestido de aquí, es un vestido estrecho con una especie de fruncidito aquí abajo que hace que parece que esté un poco arrugado, pero es hecho a propósito. Me gusta porque la parte de arriba es como una camiseta de algodón negra normal y corriente, y creo que lo puedes llevar muy casual, y también a ver si te lo quieres poner con unos tacones pues va súper arreglado, ¿no? Pero si te lo pones con zapatillas a mí me gusta mucho cómo queda. La tela es muy gustosa, es como muy suave, muy elástica, es como si llevaras un chándal, pero es un vestido. Además, el fruncido de aquí abajo hace que, aunque sea estrecho, no se te marque tanto pues el cuerpo, porque se ve en el fruncidito. Además, no es muy corto, queda por encima de las rodillas. Tiene así forma como de bodycon, pero es un poco, no sé, es diferente y es un vestido bodycon, pero un poco más original, así que me apetecía probar. Y finalmente también me pedí esto de aquí, que es del mismo estampado que el otro vestido, pero este es un poco diferente porque es corto y tiene las mangas manga media, o sea, medio larga, medio corta. Tiene un escote muy bonito con aquí un fruncidito de hilos. Y en la parte de abajo tiene unos volantitos. La verdad es que este sí que no me ha gustado mucho porque me queda muy grande y muy largo y parezco un saco de patatas con él puesto. Pero el vestido en sí es bonito, simplemente que a mí no me queda bien. Así que este pues no me gusta. Y me lo pide en la S, pero es que es muy largo y yo me lo imaginaba cortito y no sé. Me gusta cuando son largos o cuando son cortos, pero cuando son como entre medio, me cuesta, no sé por qué. El vestido en sí está muy bien, la tela está muy bien, todo bien.